Hola, ¿qué tal? Soy Celina Ayala Sotomayor, soy estudiante de la Universidad Ibero Puebla, también formo parte del voluntariado de la universidad y quiero decirles a todos que ya se ha mandado la despensa que se recolectó desde el primer día de la campaña, fueron 5 toneladas, se ha estado entregando mano a mano a las personas pues, que lo necesitan, a las personas damnificadas. Vamos a estar aquí en la bahía de la entrada peatonal hasta el próximo viernes. Los invitamos a seguir sumándose, a seguir donando. Esto no es cuestión de que solo es una semana y va a pasar. La gente necesita despensas, necesita víveres. En las casas son familias de 5 o 10 personas, entonces necesitan toda la ayuda posible. De antemano, con el corazón en las manos, les agradezco la labor tan grande que han pues, realizado para nuestros hermanos de Acapulco y con nosotros que realmente necesitamos la ayuda. Recordarles que se puede donar arroz, frijol, atún. En específico me decían las personas de Acapulco, porque tuve la oportunidad de ir ayer, justo vengo llegando, minsa, porque ellos quieren tortilla, cosa que puedan comer, se hacen su fogoncito, hay gas en algunas casas, entonces eso es súper esencial. Muchas ventanas, puertas volaron, entonces necesitamos radiolitos, cosas con las que ellos se puedan proteger porque el calor es horrible y los zancudos están a todo lo que dan. Y pues bueno, agua, síganse sumando y muchísimas gracias.